Buenos días, señor Saldaña, ¿qué cuenta? ¿Qué pasa, mi querido Pepe? Te extrañamos el otro día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Está bueno que amaneció el día triste, ¿verdad? Sí, estaba muy nublado. ¡Qué barbaridad! Y con la amenaza de más ciclones, hombre. Yo que tengo inventos para los ciclones. ¿Sabes qué inventé? No, pero cuando tenía el programa Noticiero Ecológico, hacíamos inventos. Y uno de los que yo tengo... ¿Sabes tú que yo pienso que los ciclones tienen, por algo inexplicable, que aminorar su fuerza con el ruido, el sonido? Yo tengo la certidumbre, no sé por qué. Mira, aquí en la casa de junto hacen fiestas con un sonido de 130 o 140 decibeles, que es la medida para el sonido. ¿Qué hay? Hay un camión que está explotando. Bueno, entonces el sonido, yo creo que lanzado en dirección opuesta al viento del ciclón, pero un sonido bestia, ¿me entiendes? No sé hasta dónde se pueda producir un sonido de 150, 200 o 300 decibeles, no lo sé. Pero yo creo que va contra el viento, un sonido lo hace más tenue. Y si no, hacer grandes esferas que capten viento y que lo saquen en diferentes direcciones. Por un lado entra el viento a 150, lo desvías y lo expulsa la fuerza de ese primer viento, pon tú que a 50 millas o kilómetros menos de velocidad, eso choca contra el aire y tantas esferas que haya que desvían el aire y que lo bifurcan hacia direcciones diferentes, al encontrarse con otro aire, tiene que nulificarse y tiene que bajar la fuerza del ciclón. Un día lo vamos a hacer prácticamente para que se lo expliquemos a nuestro público, ¿te parece, Pepe? Sí, señor Saldaña. Está bueno. Bueno, hoy voy a hablar de Cuernavaca. Si hay alguien de Cuernavaca que me tenga la gentileza de escucharme, porque fui a Cuernavaca y dentro de 5 minutos que tú vas a leer muy acuciosamente los lugares donde llega nuestro programa, hablaré de ir a pasear a Cuernavaca. Adelante, por favor. Saludamos desde la Nueva República, quienes retransmiten el alternativo en notipoemas.com, en radioamble.tv, en Al Calor Político, en Grupo Notimedia de Chiapas y sus 23 estaciones, y en su portal coberturaciudadana.com, en pocamadrenews.wordpress, en afatresprimero.blogspot.mx y La Revoltosa DF. Más allá de nuestras fronteras, saludamos en Venezuela, en Santa Teresa Táchira, en el 92.5 FM, en Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay en el 105.3 en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios, en Radio FM en Nueva Helvecia, Colombia, en Ecuador en Radio Supercar, Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, y en Honduras en el nuevo periódico digital Enfoque, y en el 1015 AM en Radio Huarcho, Tegucigalpa. En España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Y para estar en contacto con el señor Saldaña, nos pueden escribir a través de Twitter en @SaldanaJorge y @NuevaRepublica. Bueno, ayer me dijeron alguien, una persona o dos, me dijo que se iba a encadenar, no me gusta la palabra, se iba a agregar a nuestras repetidoras, pero ya se me olvidó, lo voy a buscar en el Twitter. Y le voy a decir que muchas gracias. Es una estación de carácter muy serio y muy sólido, según leí, pero se me olvidó esta memoria. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues fíjate que ayer estuve, y a ver si esto me lo tienen la mayoría, guardárselo para mandárselo a mis amigos de Cuernavaca. Tuve necesidad de ir a Cuernavaca. Entonces dije, bueno, voy a acordarme de hace mucho tiempo, cuando yo tenía por ahí una casita de fin de semana, chica, no muy grande, y iba yo. Bueno, entonces el Zócalo estaba cerrado. Dije, ¡chin!
Yo que quería ir ahí a oír el concierto de pequeñas nubes negras, es decir, los tordos, que tanto cantaban en los árboles de ahí. No, pero pues que no se puede entrar chin y caminar y de subida. Bueno, pues por Avenida Juárez. Bueno, pues ya le entramos. Estaba cerrado en una buena causa. Esta buena causa de por qué estaba cerrado era porque había una muestra gastronómica. A ver si dice ahí fiestas en Cuernavaca. Una cosa gastronómica. Oye, pero vamos a comprar. Pues vayan ustedes, le digo a las personas, porque ya cuando está uno de cierta edad, ya comer cosas picantes o chiles o lo que sea, ya no. Bueno, pues vinieron, pasaron muy complacidas. Oye, vamos a comer aquí, que se ve que es comida, no sé, llamada de una manera pretenciosa, 1000% natural o no sé qué jalada. Bueno, pues vamos. Pero antes, quería decirles que llegamos al restaurante, dice, pues, hoy hay fiesta. Ah, pues a todo dar vamos a oír música. Y ese fue, ahí comenzó el tormento. A los pocos segundos comenzó un cantante americano, norteamericano, para ilustrar la comida mexicana. A China, dije, pues, ¿cómo va a ser esto? No liga. ¿A qué horas viene la banda de allá de Chichipilo? Quién sabe cómo se llama allá la cosa. Quinto Festival Internacional Sabores Morelos 2013. Es el nombre del espectáculo. Feria Internacional del Sabor. Obviamente, de la nobilísima y digna comida de Morelos. Que tan noble es la de Morelos como es la de Mérida, Yucatán, lugar excepcionalmente reconocido, y la nuestra en Veracruz, y la de todos los lugares que tienen sus delicias. Bueno, pues entonces comenzó un individuo o una cosa ahí a cantar en blues norteamericano, pero ya quisiera yo que hubiera sido, ¿cómo se llamaba aquel cantante ciego? Que hizo Georgia Brown. Bueno, Jorge, bueno, aquel de Georgia era algo delicioso. No, esta era una mezcla asquerosa, incomprensible, amusical y estúpida totalmente, donde parecería ser que el intérprete solo lo que quería era enseñarnos con la potencia de su órgano y su guitarrista de decirnos que hablaba inglés. Por lo tanto, digo por tanto, Ray Charles, ojalá hubiera sido un blues de Ray Charles. Era una mezcla asquerosa de idioma inglés y todo. Todo eso no hubiese sido trascendente si no cubriese todo el Valle de Cuernavaca con el sonido. Seguramente que estaba a 120 decibeles. Los nativos, igual que yo, una centena, sentados por ahí, eludiendo la fuerza de aquel sonido. Y en el pinchurriento restaurante ese, a nosotros nos daba de frente. Entonces yo supliqué, oigan señores, ¿no hay un lugar donde la música pegue menos? Donde el ruido, que eso no es música, perdón, pegue menos. Me mandaron por un tubo con una prepotencia digna de funcionario público. Ellos no les importó nada. Bueno, ya, hay que apechugar, pues ya se metió uno a ese problema, pues ni modo. Pues la música continuó y continuó y continuó. Y la pregunta cada vez se hacía más grave. ¿A quién le corresponde el hecho de vigilar el contexto, el lugar, la geografía, la historia, la población, el impacto en una población inadvertida con los ojos vacíos que solamente recibe en la brusca locomotora de 150 decibeles con una música incomprensible y gringoide? Estoy seguro que eso ni en Estados Unidos es aceptable. Pues ahí estaban las cámaras, evidentemente grabando el espectáculo a China. Pero verdaderamente abominable. Todo eso para enmarcar
a doña Conchita, a doña Carmelita, a doña Juanita, que venían de donde hayan venido, de lugares y pueblos de Morelos, para traer las delicias espirituales y poéticas de su historia, de su tradición, de su tierra zapatista, valía madre. Ahí lo que importaba era un güey, que no tengo otra palabra. Pero esto no es todo. Bueno, pues ya nos chupamos ahí como 20 o 30 minutos de hipotético blues americano, asqueroso, incomprensible e idiota, para enmarcar el quinto Festival Internacional del Sabor Morelos. Carajo, pero ¿cómo no puede ser? Cuando la lógica fuese que viniese el trío, que viniese alguien así, también hay turistas. Tiene que ser la presencia asquerosa e idiota de la penetración norteamericanófila, de la penetración televisiva, para decirlo claro. ¿De qué sirve que gastes, Graco, todo lo que gastas en Plácido Domingo y en todas las cosas, si a la hora de que tienes contacto con el pueblo le retacas una inyección de gringuismo impensable? ¿Quién vigila eso? Quinto Festival Internacional del Sabor Morelos. Hay que joderse. Pero no es todo. Como decía aquel, aún hay más. Después vino el Disc Jockey. Y era espeluznante ver una serie de ruidos interminables, cacofónicos, pero no de sonido, de eso, de lo que es, asquerosos, raspados, música idiota, cuatro sonidos, se regresaba al S, raspaban la aguja o lo que sea, o que parezca aguja. Una brutalidad en contra de lo humano. Y el pinchísimo restaurante se le sirve, por favor, aceleran la comida. 40 minutos esperamos porque estaban desbordados. 40 minutos esperando en esa mugre, hasta que tuve que pedir la cuenta y largarme a la mitad. Hacía mucho que no comía yo tan mal como en ese que se llama 1000% natural o 2000%, la madre, lo que sea. Y sobre todo la prepotencia asquerosa de los pinchísimos empleados. Nos salimos, nos fuimos, dejamos de visitar y echamos a perder y a comer a otra parte. Porque ahí, claro que evidentemente pagamos, todavía querían propina los desgraciados. Hágame usted un pinchísimo favor. Ah, bueno, vino el ese, y después, que ya fue como un remanso, que tampoco tenía nada que ver, la banda del Recodo de no sé dónde carajos. Pero ¿qué no tienen música, señores? ¿Qué no tienen folclore? ¿Qué tiene? Ahora, esa música que han desmexicanizado, donde los actuantes se visten de una manera homosexualoide, porque si digo que anda con mariconerías, me mientan la mamá por ser homófobo. Pero digo, entonces, homosexualoide levantando la patita, rompiéndole la madre a canciones mexicanas tradicionales, es decir, las desvirtúan para volverlas cumbia. Bueno, pues qué tal sería que esto resultaba delicioso, que ya era cuando nos íbamos, junto a la mugre que habían presentado antes. La misión es desmexicanizar, y me da dolor porque Morelos es la tierra de Zapata, y porque internacionalmente la música relacionada, y soy un testigo, la música relacionada con la Revolución y con Zapata está en el mundo. Y la tierra de donde nació Zapata, la tierra donde nació nuestra, donde se consolidaba el concepto revolucionario, revolucionario, no partidista, esa tierra está podrida en todo esto. Eso se llama traicionar. Supongamos que Graco y sus colaboradores más cercanos tengan una buena voluntad para hacer de Morelos una ciudad primavera, cultural y noble. Pero la pobre gente la retacan de un substrato norteamericanoide, mamón, asqueroso,
amusical, desnacionalizador, que les quita sus tradiciones. ¿Cómo estaban los que estaban ahí? Con los ojos perdidos en el espacio, sin emoción alguna. Y el imbécil aquel gritando, la están pasando bien, qué poca madre. ¿Cómo la van a pasar bien? Están fuera de todo. Imaginen ustedes el que viene de la ranchería, del pueblo, de aquel lugar, de su tierra, no tan segura, por cierto, de bosque, de zacate, de puebla, de tierra, de calor, a encontrarse con un país extraño, con una música irreverente, destrozadora, trivial, televisiva, porque eso es lo que le impone la televisión, es hacerle el juego a las instituciones de televisión mercantil, para no decir nombres comerciales. El hecho de poner disc jockey, hágame usted formar a los de Anenecuilco, que están con los ojos así, ponerles el disc jockey, darles una inyección de blues norteamericano con reggaetón y con su madre, y luego el destrozo de canciones mexicanas convertidas en cumbia. ¡Qué poca madre! ¿Quién te hace eso, Graco? ¿Cómo te organizan esas cosas? Yo, si voy ahí, corro a todos y pongo un trío, carajo, que debe haberlos, o la orquesta esa tan hermosa de música folclórica, o lo que sea, pero que sea nuestro. Estoy seguro que un espectáculo de esa naturaleza, por lo bajito, la banda, coño, ¿cómo se llamaba la banda? Me acuerdo, bueno, la banda de San Quien, Tucán, no era el Tucán, sí, una de esas. Era una banda reconocida, no sé, pero pues, por lo menos 150, 200 mil, 300 mil pesillos, el otro güey 20 o 30, cuando más, el disco jockey y todo eso, ahí se gastaron 400 mil pesos mínimo. Carajo, cuando habría una marimba de Chiapas que por el camión vienen, cuando había un 20 conjuntos jarochos que por el camión y 2,000 pesos tienen arreglado el asunto, los guapangueros de allá, y está presentando algo nuestro, algo que no los saque, que los descontextualice y los disforme y los desencuaderne. Ojalá se comprenda la esencia de mi crítica. No tiene nadie derecho a distorsionar, a desequilibrar, a deformar el espíritu y la esencia del pueblo de México. Y si ya lo digo, si hay una buena intención en origen, los ejecutivos van a cobrar a la televisión mercantil, porque eso forma parte de un plan. Eso no es fortuito. Igual pasa en otros lugares, como ya lo he dicho, en mi propia tierra, donde lo principal es la esencia de Miami, la esencia de lo extranjerizante, descontextualizador, lo saca de contexto. A un mexicano le retacas media hora de eso, luego va a su rancho y un tío viejo está tocando la guitarra y lo manda al carajo. Digamos un tío que se sepa un corrido, ya valió gorro. ¿Por qué? Porque lo valioso es el disque jockey, lo valioso es el reggaetón, lo valioso es la cumbia y lo valioso es la banda de no sé qué madre, mariconeteando ahí con bailecitos y destrozando la esencia de cuando Don Cruz Lizárraga tenía la banda del Recodo, que eran viriles y tradicionalmente fieles al espíritu de México. Me dio pena, de veras. Ojalá y se tome en su verdadero contexto y sirva de algo esta mi crítica para no destrozar lo poco que pueda quedar de espíritu mexicano, y por aquellos que un día dijeron, lo dicen
y yo creo pertenecer espiritualmente por lo menos a esos grupos, que hay que preservar las cosas de México. Saludos afectuosos a Cuernavaca. Muy bien, otra, mi querido Pepe, ahora ya de qué debo hablar en otros aspectos. Adelante. Ah, pues estaba leyendo ayer su decálogo del buen informador. ¿Cómo la ves? Está muy bueno. A ver, vamos a comentarlo. Resultó que en el Twitter, échamelo, no lo tengo por aquí, lo tenemos. Decálogo del buen informador para ir comentando con él. Está en el Twitter, se lo mandé a los tuiteros, a mis amigos los tuiteros, los mandé en un trino. ¿Sabes que si yo digo en un trino es como si digo en un tweet? Porque tweet se traduce como trino, como trino, trino. Cantido no. Trino es un cantar de un pájaro. ¿Tweet qué cosa es? Pepe, ¿sabes? Pues es la acción del ave, ¿no? Del pajarito este azul. Por eso la cantada, ¿no? Uh-huh. El canto de un pájaro. ¿Y qué es un trino? Eso. El canto de un pájaro. Entonces le mandé un trino a mis cuates, donde estaba el decálogo para periodistas. A ver, comiénsale mientras lo encuentro. Dice César Pinto, por eso cuando dicen, ya se borró César, al ratito contesto todo, las personas que tengan la gentileza de mentarme algo, en @ Saldana Jorge. Bueno, dicho esto, hago un paréntesis antes de hablar del decálogo del buen periodista. Hago un paréntesis para agradecerle a las muchas personas que me mandaron trinos y que dice, oye, ¿cómo dice? Qué bueno estuvo el programa de los Cravioto. Ah, sí, hombre, estuvo. Es el Cravioto que comenzó conmigo allá por 1900, debe haber sido como el 68, no, el 70. Entonces Cravioto tuvo niños, 1, 2, 3, bueno, yo no, aquí tampoco voy a hablar, pero por lo visto tuvo 6 que ya se vieron por ahí. Y entonces ya fueron a cantar los 6 porque son cantantes. Entonces resultó, y claro, me hubiera gustado que hubiera salido mucho mejor, pero pues salió y muchas personas llamaron. Muchas gracias a todos ustedes por la gentileza de enviar sus trinos a @Saldana Jorge, y que les gustó el programa. Trataré de limar todas las pequeñas irregularidades del programa para que salga mucho mejor. Espero que pueda hacerlo aún. ¿Cómo estuvo? Que hubo ciertas informaciones para un buen periodista, ¿verdad, mi querido Pepe? Sí. En el número .1 dice, trata siempre de convertir lo trascendente, lo trivial. Lo trascendente en lo trivial. Hay que corregirlo. En lo. Trate siempre, espérate, por la rapidez, trata siempre de convertir en tras, en. No. Sí. Trata siempre de convertir en trivial lo trascendente. Así es. Lo trivial en trascendente. Lo que no importa lo hacen. Lo que no importa, eso es lo que hay que hacerlo trascendente. En intrascendente. Eso vamos a corregir ahí. Trata siempre de convertir lo trivial en trascendente. Mira, ¿quiere esto decir que nosotros locutores, cuando tenemos patrones, nos dicen, a mí me decían, oye, si algo no puedes hablar de ello, cállate mejor?
si algo nos va a perjudicar, guarda silencio. O el otro, no le des vuelo. Oye, va a entrar el ciclón a Acapulco, no le des vuelo. ¿No ves que nos cancelan nuestros hoteles? Porque además de televisión, teníamos, entre comillas, hoteles. Entonces, si yo digo, y está anunciado para mañana la entrada de un ciclón, ¿cancelan los vuelos de hoy? Sí, pero si van al ciclón, les parte toda la cara y toda la mano. Bueno, eso no importa. Eso era en un aspecto. Lo trivial es, oye, ya sabes con quién anda Beyoncé. Oye, ya sabes con quién ya no se acuesta fulano. Y le dan una cosa de trascendencia como si fuese necesario que usted lo supiera. La televisión se encarga de que para usted sea necesario conocer todo lo inútil. Apúntale. La televisión, una de las misiones de la televisión es de que todo lo inútil se convierta en necesario. Todo lo inútil se convierte en necesario. Ya sabes que la mamá, ya sabes que el Chicharito grabó un comercial. Es decir, todo lo que no ni haga pensar ni ponga en peligro tu posibilidad de seguir comprando es noticia. Es necesario saberlo. Por eso todo lo inútil lo convierte en necesario. Y por eso un buen periodista de la televisión, bueno, ahorita no se concibe un buen periodista si no complementa todo con la televisión. Entonces trata siempre de convertir lo trivial, lo que no importa, lo vuelves trascendente. ¿Está claro, mi querido Pepe? Sí, señor Saldaña. Échate el otro. ¿Cómo agredir para después hacer una campaña publicitaria? Sí, por ejemplo, hay estaciones de televisión que tienen el locutor de las 7 de la mañana, se queja mucho del desastre de la ciudad. Pero el de las 10 de la noche habla sobre la Feria del Libro y el Zócalo. Y de paso les dice que va a venir Miguel Bosé a cantarle a las mamás mexicanas el Día de la Madre. Es decir, en la mañana atacaron, pero ya vendieron el programa de Miguel Bosé. Ya vendieron a su artista, Miguel Bosé. Yo, para que no me estén pegando, les compré a Miguel Bosé. Y cosa rarísima, hazte cuenta que contrata la televisión española a Fernando Fernández, no, Vicente Fernández, para ir a cantarle a la madre de los españoles el 10 de mayo en España. ¿Qué caramba? Es lo mismo que está sucediendo aquí en Cuernavaca. ¿Qué caramba tiene que hacer Miguel Bosé a cantarle a la mamá mexicana? ¿Ve la madre mexicana como su hijo a Bosé? Bosé tiene respeto por las cosas de México, de manera que represente algo para la madre mexicana. No, ni madre. Digo, quiero, no madre. Vaya, no entre el concepto. Sin embargo, lo vendieron como una compensación. Por eso digo yo, ¿cómo agredir para que después se haga una campaña publicitaria y se vendan los artistas, se vendan programas, se vendan 850.973 spots, tiempo triple A? Todo eso lo tiene que saber un buen periodista. Por eso mi decálogo del periodista incluye el arte de hacer una agresión para convertirlo en una venta publicitaria. Capítulo 3. ¿Cómo dice mi querido? El arte de disimular el elogio. El arte de disimular el elogio. Es decir, yo ya sé que determinado gobernador hizo la carretera Puebla-Perote.
Digo, es impensable, digo yo, que sufra tanto el que va de Puebla a Perote. A ver, señor gobernador Gabino Cue, ¿por qué? Ah, no, pero ese no es de Perote, ¿verdad? Se llama, ¿cómo se llama el de Puebla? En sus múltiples producciones publicitarias. A ver, gobernador, ¿qué sucede con la carretera? El día de ayer tuvimos el honor de inaugurar la carretera fulana de tal que se llama Zaragoza, quién sabe qué, y esa carretera ya, bueno, pues, sí, yo le hice una agresión primero queriendo ser y tomar la voz del pueblo, lo cual es una verdadera hipocresía de nosotros los locutores. Le reventamos la madre al señor de allá, pero él ya tiene la respuesta. Entonces, lo que hicimos fue un elogio. El que maneja el elogio maneja a la persona. Si usted se deja elogiar, ya se fregó, ya lo dominaron. Iba a decir una vulgaridad, ya se lo abrocharon. Así dice el pueblo, ¿verdad? En su manera de hablar particular, quiere decir ya está dominado si se deja elogiar, si no desconfía del elogio. Y hay elogiadores sistemáticos. Por eso, un buen informador en México es un elogiador sistemático. Apúntale, eso sí es cierto. Un buen informador en México es un elogiador sistemático. En el fondo, es un elogiador sistemático. Entonces, disimular el elogio. El caso fundamental el caso muy notorio de esto es chistosísimo. Era un sindicato de Veracruz que tenía problemas como todos los sindicatos y quería quedar bien con el gobernador. Llega el líder a hablar y dice, le venimos a increpar, presidente. No le venimos a pedir, le venimos a exigir. Tenemos el derecho de reclamarle a usted que actúe conforme nosotros se lo pidamos. Puta, todo el mundo en la expectativa. No es una súplica, es una exigencia. Le pedimos, señor gobernador, que sea usted el faro rector que ilumine la vida del empleado mexicano de petróleo de la China. Híjole, puta. Sí, pero eso fue cierto. Entonces es el arte de disimular el elogio. Ese no disimuló nada. Son unos simples lambiscones y barberos, en el buen sentido de la palabra. Y eso se ha contaminado al periodismo por antonomasia en México, que es el periodismo televisivo. Otra, mi querido Pepe. El arte de preguntar agrediendo cuando hay disculpas preparadas. Sí, el arte, por ejemplo, se construyó en un lugar y la gente está famélica y no tiene que comer y está ahogándose y nada. Y entonces, sí, como podremos demostrar ampliamente en este reportaje filmado por la Televisión Nacional, nos damos cuenta que tenemos 27 camiones repartiendo víveres, que todo el pueblo se ha volcado con la... Él toma el volcarse del pueblo como que es producto de que lo quieren mucho el gobernante. No, ni madre. El hecho de llevar una despensa no es querer al gobernante, es tener conmiseración y afecto por el compañero, por el compatriota, por el que sufre. Que no cree el gobernador de Guerrero que cuando llevamos víveres o damos víveres o dan, lo hacen por amor a él, ¿qué coño? Lo hacen por, ¿cómo se puede decir eso, hombre? Por compasión para el que sufre, porque ellos no son capaces de arreglarlo, ni lo arreglarán, porque en el orden de sus prioridades el ciudadano no está.
No sé si esté claro. Bueno, entonces siempre dice, y yo mismo estuve ahí, y entonces aparece él con el agua hasta los ijares, caracho. Otra. Dice, ¿cómo pasar de periodista a vedette televisiva? Obvio, obvio. El ejemplo fundamental es la señora doña Marta Brosso. ¿Se llama Marta? Laura, ¿no? Sí, igual. Dije, no sé por qué pensé en Marta. Bueno, es decir, pasó de vedette cuando tiene guaruras. Si tiene tres guaruras o dos guaruras, que le dicen a la gente, hágase para allá. Ay, es que es agobiada. ¿Por los qué? ¿Por los qué? Por los admiradores. Ay, tiene admiradores. Ay, tiene fans. Puts. Entonces ya, tener admiradores o tener fans es pasarlos, es pisar los umbrales de la gloria. Y si tiene admiradores y fans y tiene necesidad de llevar pues eso, guaruras, toma. Entonces cuando pasa y le llaman Laura, Laurita, señorita Laura, ella va seria porque no tiene cámaras. Es el foxismo total. Si no está Televisa, no inauguro. SIC. Palabras que dijo Fox al inaugurar una carretera allá en Guanajuato, quién sabe dónde. Es decir, si no hay cámara, no. Pero ahí, en este caso, el ser un periodista que se convierte en vedette y tener, por ejemplo, es un ejemplo clásico. Y el fenómeno está establecido y lo hizo la misma televisión. Mi querido amigo Joaquín López Dóriga, a quien saludo con afecto y con el recuerdo de tantos años. Si fuera un periodista que escribe en Excelsior, en la jornada, no en la jornada, no, en Reforma, en la prensa, todos los días su columna, a las 6 de la tarde un comentario en Radio 620 o en Radio La Mexicana, si se llama, donde me vendía tiempo, o con don, o 15 minutos de opinión en la, en las 253 estaciones de don Pancho Aguirre, bueno, en las 590 estaciones de don Pancho Aguirre, en una tierra donde no hay monopolios. Sí, y su nombre es Joaquín López Dóriga, periodista de toda la vida. ¿Qué ha escrito en tal lugar? ¿Ustedes creen que iba a tener 2,500,000 seguidores? No, ni madre. Por eso Ortega y Gasset, esos dos grandes españoles, como decía Fox, dijo, el hombre es y su circunstancia. ¿En serio? ¿Eh? Ni hablar, ni hablar. Eso no es ninguna crítica, es una aseveración verdadera. Está en un lugar donde por la deformación, por la mediocridad imperante en la época, en el tiempo y en la información, y teniendo medios adecuados a ese no pensamiento nacional, a la trivialidad nacional, hace que cualquier cosa, no que Joaquín sea cualquier cosa, que todo exista bajo el parámetro de la desmesura. ¿Ustedes creen que doña Laura Bozzo, con todo el respeto que me merece la señora peruana, tenga calidad para ser un ídolo ante la desgracia nacional? Sobre todo un ídolo que no produce, que no y lo único que la desgracia nacional reclama es la solución de su desgracia. Y el programa de, como este que menciono, y el hecho de hacer de la tragedia una noticia, hunde y jode más al pueblo. Porque además de pateado, apaleado, ¿cómo no? Hay un dicho que dice así,
Es decir, la población tiene en sí desgracias innumerables, a las cuales se agrega otra, que es la explotación de esa desgracia por medio de una cámara de televisión. Y entonces se saca al enfermo, se saca al que está más enfermo, se saca al que tiene la mano así, se saca al que perdió un brazo, se saca a todo el mundo, y además de su desgracia, lo conviertes en noticia, se saca al que no tiene, al que no tiene que comer, al que no tiene dónde vivir, al que se está ahogando, al que se le cometen injusticias provenientes de una mala aplicación del derecho y del, de la jurisprudencia y de la policía. Todo eso se convierte en material explotable. Y nadie de los jóvenes en el poder se ocupa de examinar eso. Y hay que decirlo alguna vez, aunque no tenga ninguna repercusión. Bueno, otra. El crimen como material de noticia. Me adelanté. El crimen es un material de noticia. La medida más inmediata y más normal que hay en México es que un crimen no se convierta en algo, en un hecho delictivo, evidentemente, y castigable. No. Un crimen es un hecho noticioso. La primera característica que tiene un crimen es de convertirse en noticia. Su solución, vale madre, eso no importa. No importa, tanto es así que no sabemos qué pasó en el Blue Heaven, por ejemplo. ¿O recuerda usted qué sucedió cuando balacearon unos carros que venían justamente por Cuernavaca y que había agentes americanos? La verdad no se sabe. Una de las misiones fundamentales de la información en México es que se conozcan los hechos, cuidando siempre de que la verdad no aparezca. El objetivo fundamental de la información televisiva en México es que se conozcan exhaustivamente los hechos, cuidando siempre de que la verdad no se encuentre. ¿Está claro, no? Pues digo, apúntale, por favor. ¿Qué es? Lo publicó. Ah, por cierto, ya di las gracias, mi querido Rius. ¿Cómo no me acordé de hablarte en Cuernavaca? Porque ya vive el Rius. Me acuerdo que hace muchísimos años me publicó una caricatura con mi programa y le puso un elogio al programa de anatomías. Y al último le puso de nada, Jorge. Es decir, como que yo le daba las gracias, y pues sí se las daba y se las di, pero lo mandé a hacer en una especie de cartón de madera agrandado. Quedó muy bonito y muy chistoso, lo tenía yo por allá en una oficina. Pues ahora le vuelvo a dar las gracias, porque en El Chamuco, pues ya lo mandé en Twitter, en El Chamuco presentó justamente una serie de ideas o aforismos o jaladas ideas, digo yo, que publiqué en mi primer libro, que se llama porjoder.com. Por cierto, que solicité amablemente a ver si podía yo llevarlos al Zócalo, y ya imaginará usted a dónde me mandaron. ¡Al carajo! Sí, no, hombre, pues tienen tanto lío ahí. Si hoy hubiéramos ido a pasar un rato agradable, me acuerdo que una vez también me colé porque nunca me han invitado. Yo digo, oigan, no sean hijos, bueno, invítenme. Y una vez me mandaron un pasillo y no sé qué, bueno. Pero afortunadamente muchos amigos van, y aquí ahora aprovecho para decirles gracias. Y entonces nos dio por hacer chistes y eso, y fue muy divertido, según me acuerdo. Pero hoy, ni madre, no, les dije, ay, nosotros le llamamos y la madre, no me llamaron ni nada. Paloma se llama. Paloma, ¿de dónde viene? Vengo de San Juan del Río. Viejísima canción mexicana. Todo se me mezcla, perdón, ¿eh? ¿Y estábamos en qué capítulo? Íbamos a empezar el 8.
8. ¿Qué mandamiento es? ¿Por qué usar palabras claves en español si las conoces en inglés? ¡Ah, fuerza! ¿Por qué decir, oye, qué méritos tienes? No, ¿cuáles son tus fortalezas, Achín? Hasta risa me da. Hoy los diputados... No era diputado. ¿Qué era? Bueno, uno de los altos jerarcas de la economía mexicana. ¿Sabe usted qué se le ocurre? Para decirnos que México tiene que, digamos, que consolidar, que ser más fuerte, que tener más honradez, eso no lo dice, no, más honradez no dijo, seguro que no lo dijo y no lo dijo. Uno de los grandes funcionarios de la economía, mijo, uno de los más grandes funcionarios de la economía, hoy en la mañana dio un consejo a sus congéneres y compinches. Este consejo, ¿sabe usted cuál fue? Y es de lana, es gente que maneja empresas. Pero ¿sabe cuál fue su consejo? Hay que ponerse las pilas. ¡Pa' la madre! Y debe de tener, no sé, 500 mil millones de pesos. Vale madre lo que tenga. Si después de todo eso, para hacerse así chistoso, trivial, para estar de acuerdo con la televisión, ponerse las pilas es un aparato de ponerse las pilas aquí para mi micrófono de acá, inventado por Chabelo, no sé por quién, ahí en la televisión mexicana hace 40 años. Y así por lo consecuente, y el background, y el nicho, de, ¿cómo se llama? El gimmick, y el ¿cuál es tu target? Digo, hoy hay que hacer un programa tal, ¿cuál es tu target? Pues sepa la chica que es target. ¿Qué cosa es? Objetivo. ¿Me entiendes? Entonces la pobre vieja esa que creyó que me había pantallado y no había dicho, no, pues digo, no hacemos nada, no hay problema. Pero es decir, ¿por qué usar palabras clave en español si las conoces en inglés? Entre ese mundo de valores superficiales, en vez de decir, oye, ¿este es programa para niños, para viejos o para jóvenes o para mujeres o para homosexuales? Dime, porque también los hay, los programas, digo. No, ¿tienes tu target? Chinga. Como cuando, ¿a dónde fuimos? No me acuerdo, una de las últimas veces. Oye, mira, esa es la persona encargada del catering. Chilegado. ¿Y del qué? Catering, ¿sabes? ¿Eh? Sí, cualquier cosa con ella. Que pues que era la que iba a traer una canasta con frutas o la chingada, dice Catherine. Entonces ellos quedan muy jerarquizados. La televisión lo hace, como dice el güey ese. Dice, no, la televisión se aprende en los foros. ¿Qué foro ni qué la madre? Pues eso es un galerón. El foro 1 de mi oficina de Hamburgo 249, en Francia le llaman el garage. Ese es el foro. Sí, hoy levanto mi voz a la mitad del foro. ¿Qué foro ni qué más? Bueno, en fin, bueno. Dime otra. Esta es la, bueno, me gustó mucho porque dice, informa cuidando siempre que tu información no eduque. Obvio. La tarea fundamental de la televisión en México es cuidar que el pueblo el pueblo guarde su estado de no educación. Nosotros hacemos televisión para jodidos y nuestra misión es divertir. Como ves, el objetivo es que permanezcan así, jodidos, y divertirlos. La diversión puede enseñar si se quiere, no así la televisiva. Sí, divirtámonos sin aprender. El reto de la televisión es divertir, cuidando mucho de que el televidente no aprenda. El reto de la televisión es
divertir cuidando mucho de que el televidente no aprenda. Por ejemplo, algo que tiene que ver con el asunto y el ejemplo es muy claro. Doña Marta Bozzo presenta los casos más, más intrincados que imagina la perversidad de su guionista. Y lo único que puede decir, si acaso, te voy a dar un carro de camotes o de salchichas o de la madre o de tortillas. Pero eso no es ninguna yo no aprendí nada. La gente, bueno, yo no aprendí nada. No aprendí a qué grado puede llegar la ignorancia, ni si hay un tratamiento psicoanalítico, sino cuál es la enfermedad o la patología de aquel ser. A ver qué dice el psicoanalista, qué dice Pepe Cuelli al respecto, qué dice el doctor Santiago Ramírez en este caso, qué dice en su libro el doctor Balk, o qué dice mi cuate, aquel que se murió, hombre, que en paz descanse. No aprendemos nada. Usted se llenó de indignación. Usted se llenó de conmiseración. Usted compadeció a aquella gente, pero no aprendió nada. Entonces, informa, cuidando siempre que tu información no eduque. Es la manera de mantener el nivel. 10. No descanses hasta que consigas la ruina de tu país. No me lo crean. Yo pienso que es estrictamente pensado. Son muy inteligentes. Saben muy bien lo que hacen. El dinero, los viajes, el mundo. ¿Quién sabe qué historia aprendieron en Harvard? ¿Quién sabe a qué asociación pertenecen? Pero no es fortuito. Fortuito quiere decir algo que tiene que ver con la suerte, ¿verdad? Búscalo. Fortuito no es ocasional. Es premeditado. Está previsto que así sea. Y lamentablemente, Sammy de Swan. Yo, para mí, Sammy de Sam es lo que constituye el poder y los medios de comunicación. Entonces, Sammy de Sam no ha dicho nada o no ha podido nada. Que sucede inopinada y casualmente. No me gusta esa madre de esa. A ver si ves de dónde viene Foris o Forcis o Forcius. En latín no dice de dónde viene. Fortuitus. Tiene que ver un poco también con la suerte, con el quizá, con el no previsto, con lo que puede suceder. Sí, no es un caso, no es ocasional, no es que así sea por descuido o lo que sea. No, está pensado, previsto y proyectado. Vamos a ver qué dicen nuestros cuates del... Entonces, ese es el decálogo. ¿El decálogo de qué dijimos? De los medios de información. O de un buen informador, ¿verdad? Sí, de un buen informador. Ahora a ver dónde dice eso del Twitter, aquí donde llegan los cuates, ya avise. Y luego le pongo en conecta, ¿verdad? Bueno, muchos esfuerzos para informarnos cómo se cobran impuestos y ninguno para asegurarnos cómo se van a gastar. Eso lo dije hace rato, Guillermo García, and 17 others retweeted. Fíjate, 17 others. Sabias palabras del maestro, ese no soy yo, Cuatito H. El reto de la televisión es divertir cuidando de que el televidente no aprenda mucho. No aprenda nada, cuate. Gracias, H. Entonces le pongo en conecta. Y aquí le llama interacciones. @ Saldana Jorge. Cualquier cosa que ustedes me quieran mencionar. Lutero, no, Lutero.
Ahora resulta que tenemos que agradecer a Televisa por prestarnos su equipo, el América, para ir al Mundial. Ah, sí, he leído todo lo que tiene que ver. No, no, no. Lo previsto es que Televisa, para que nos odien más, así lo dijeron, haga pasar a México y la saque de su condición de mediocre imbecilidad y descuido. Alguien lo va a tomar y entonces Televisa queda como una salvadora general de México. Y entonces, de todas maneras, el espíritu un poco patológico de decir, me odias, pero te soy necesario. ¿Y quién salva al país para que vaya a los Juegos, como se llame, nacionales o mundiales? Pues la televisión. ¿Cómo debemos estar hacia ella? Agradecidos. Pero hay mucho, una gran parte de México no quiere esa institución, pero la tiene que respetar. Y entonces acabo de ver en el internet un anuncio donde muchos actores hablan mal de Televisa, pero son de ahí. ¿Ya lo viste? Y yo quisiera saber la génesis de ese anuncio. Si alguien lo tiene, por favor, que me lo mande. Es un anuncio donde salen todos ellos diciendo, ya estamos hasta el gorro de la televisión o de Televisa, pero son ellos mismos. A lo mejor es un montaje y nada más es así. No lo vi bien. Bueno, sí lo vi, pero no lo pude guardar. No estaba aquí. Dice que el 7 se nos pasó. ¿Cuál era? Ah, magnifica una estupidez hasta que se haga nacional. Sí, efectivamente. Es el hecho de hacer grande lo trivial, porque lo trivial ocupa un espacio precioso. Lo trivial, lo banal, lo idiota. Banal es con B grande. Lo banal, lo trivial, lo idiota, ocupa un lugar. Y mientras yo esté ocupado oyendo el cantante de Madres allá en Cuernavaca, dejo de escuchar una banda folclórica excepcional como la que tienen allá, por ejemplo, ¿no? Lo trivial es valioso, puesto que impide que yo evolucione. En ese caso es un material precioso para la televisión y para alguna parte del concepto del poder. Magnifica una estupidez hasta que se haga nacional. Entonces, por si nos faltó el 7, muchas gracias. Comente el número 7 que se saltaron. Bueno, gracias Isabel Marcelo, señora, muchas gracias. Y le doy aquí al otro que dice una nueva interacción y nos vamos, caminante. Él lo más retuiteó, que dice que yo digo, y dice bien, que se hacen muchos esfuerzos para informarnos cómo se cobrarán los impuestos, pero se hacen pocos esfuerzos para decirnos cómo se van a gastar. Hasta mañana, Pepe. Hasta mañana, señor Saldaña, y les recordamos que ya está el video disponible de Añoranzas en la página de la Nueva República y lo retransmitimos a las 8. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?